Dicen las mariposas de García Márquez que el realismo mágico y que el café llegaron a Colombia para quedarse a vivir eternamente. Y es que en Medellín, exactamente en Itagüí, en sus montañas, encontré una finca que lleva más de 100 años sembrando café. Se llama Corazón de León y es que como el rey de la selva, defienden sus orígenes y cultura cafetera, aún estando a 30 minutos del edificio Coltejer. En Corazón de León existe tradición, cultura y son expertos en contarle al mundo nuestra esencia. En inglés, en español y hasta en paisa te cuentan cómo se siembra, se recoge, se seca, tuesta y hasta cómo se prepara un buen café colombiano. Ellos hacen un recorrido de 3 horas, donde cual Gaviota y Sebastián vives un tórrido romance con la cultura paisa, llena de sabor a café. Para llegar a ese corazón que ruge desde las montañas de Itagüí, pasas por la glorieta de Pilsen, subiendo por el barrio San Gabriel y tiene una vista de toda la ciudad, aunque esa vista es eclipsada por los cafetales y las aves que decidieron sin permiso de la modernidad vivir a sus anchas. Si tu corazón late al sabor y saber del café, date el gusto de vivir esta experiencia que es hoy el mayor atractivo turístico del municipio de Itagüí. Corazón de León es la experiencia cafetera más completa y divertida para mostrarle a los turistas cultos y a la gente positiva que en Colombia lo que mejor sabemos hacer sabe a café. Y recuerda que antes de conocer el mundo, debemos conocernos nosotros.